Cuando la Virgen María murió, se extendió un perfume por toda la iglesia. Los apóstoles, que estaban regados por todo el mundo, fueron nuevamente allá donde ella, para despedirla, como se despide una madre. Los apóstoles lloraban, porque perdieron, así como perdieron, bueno, perdieron entre comillas, pero así como se fue al cielo el fundador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora quien se había quedado en la tierra, la Virgen María, la madre de Cristo y la madre de los apóstoles, estaba también agonizando. Entonces todos los apóstoles, imagínense en pleno, los 12, habían quedado 11 por la traición de Judas, pero fue él reemplazado por San Matías. Los 12 apóstoles, arrodillados alrededor del cuerpo de Nuestra Señora, llorando. Y diciendo todos ellos, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Es una historia súper, súper emotiva. Es la historia que nos cuenta San Juan Damasceno, de cómo fue la muerte de la Virgen María. La muerte, pero más se le llama la dormición, ¿no? Porque ella fue llevada en cuerpo y en alma hacia el cielo. Por eso, ya que mañana es el día y se recuerda la Asunción de Nuestra Señora, vamos a poner este video que hicimos hace un tiempo que dio bastantes vistas, pero que nos permite recordar bien y con un poco más de detalle de lo que he dicho, cómo fue la muerte de la Virgen María, cómo fue la dormición de Nuestra Señora y cómo nosotros debemos considerar eso el día de mañana, que sea el día propiamente de la Asunción, pensemos en eso, que nuestra madre, así como si nuestra madre aquí de la tierra hubiese fallecido y nos ayuda desde el cielo, nuestra madre celestial nos acompaña en cada paso. Pidámosle con esa devoción, sobre todo, que nos acerque al Sagrado Corazón de Jesús. Por favor, bueno, no se olvide por favor de suscribirse en este canal para quedar en contacto con el Corazón de Jesús. Es totalmente gratuito. No se olvide también que puede apoyar este canal en el primer enlace en azul debajo de este video y que la Virgen Santísima le bendiga. Por favor, mire el siguiente video. Un santo problema, un problema teológico que se antoja interesante. ¿De qué murió la Virgen María? ¿Usted lo ha pensado alguna vez? ¿De qué murió Nuestra Señora? Y el problema va por, no el problema, la cuestión, va por lo siguiente: ella no pudo morir de enfermedad, porque no tenía pecado original. Ella no pudo morir de ancianidad, por lo mismo, porque no, su cuerpo tenía algo de especial. Entonces, ¿de qué murió Nuestra Señora? Quédese en este video y lo vamos a descubrir juntos. Ave María Purísima, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Le agradezco nuevamente por acompañarnos, como siempre, en este programa y con la idea de seguir formándonos. Justamente ha venido esta cuestión interesantísima que nos comparte un amigo devoto del Sagrado Corazón de Jesús. ¿De qué murió la Virgen María? Y la verdad yo no sabía digamos, el fondo, pero la historia es fascinante. Yo le pido por favor que se quede, porque la historia es fascinante. Y uno eso. Segundo, también nosotros estamos en octava de la Asunción de Nuestra Señora, de la Asunción de Nuestra Señora al cielo. Entonces, es importante tomar esto en cuenta, leerlo, pensarlo, porque justamente estamos dentro de los 8 días posteriores a que Nuestra Señora subió al cielo y por lo tanto de esta historia que le voy a contar, que vamos a leer juntos el día de hoy. Y bueno, nosotros tuvimos el día de la Ascensión, el 15 de agosto, el triduo a Nuestra Señora del Cisne, que tienen que ver, ¿no?, lo uno con lo otro. Pero realmente esta historia que es de San Juan Damasceno es impresionante, realmente muy, muy interesante. Esta es una historia que escribe San Juan Damasceno. San Juan Damasceno es un doctor de la iglesia, un padre de la iglesia también, ya de antigua data, es decir, de justamente finales, o sea, a inicios de la época cristiana cuando se estaba formando justamente los cimientos doctrinarios de nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, San Juan Damasceno se hace la siguiente pregunta, es básicamente lo que le comenté al inicio. ¿Cómo murió Nuestra Señora? Ella no podía morir ni de enfermedad ni de ancianidad porque ella no tenía pecado original. Y como usted sabe del catecismo, el pecado original, bueno, nosotros, eso es relativo, pero Adán y Eva en el paraíso no tenían enfermedades.
Las enfermedades comienzan cuando, digamos, se quiebra la naturaleza humana con el pecado original. Y etcétera, etcétera. Pero bueno, Nuestra Señora es concebida sin pecado original, ¿no? Es la Inmaculada Concepción. Entonces, ella no podía envejecer, ella no podía enfermar. ¿De qué fallece la Santísima Virgen? ¿Cómo fue el fallecimiento de Nuestra Señora si los apóstoles estaban ahí? Usted se imagina, dése cuenta solo este razonamiento y es increíble. Cuando un buen hijo, imagínese un hijo que va a visitar todos los fines de semana, su madre está atenta, la llama por teléfono, siempre está muy pendiente de su madre, etcétera, etcétera. Imagínese la tristeza de este buen hijo cuando su madre fallece. Se imagina una tristeza que no tiene nombre, realmente. De la misma forma, ¿cómo sería la pena de nuestro Señor Jesucristo cuando Nuestra Señora falleció? ¿Cómo sería la pena de nuestro Señor cuando la Virgen María, o sea, digamos, bueno, es que este tema es maravilloso realmente? Uno, la pena, y segundo, la alegría de que ya se la iba a llevar al cielo, de que la iba a volver a ver, digamos, frente a frente. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento espectacular? Vamos a leerlo. Bueno, como le mencionaba, estos son escritos de San Juan Damasceno. Bien, comienza justamente con la pregunta que yo le hacía al inicio y la respuesta. San Juan Damasceno no se da tantas vueltas como yo. Vamos a ver. La Madre de Dios, dice él, no murió de enfermedad, ¿no? Porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, es decir, de Adán y Eva. Envejecer y acabarse por debilidad. No, ese no era un castigo para la Virgen María. Ella murió de amor. Es lindísimo. Ella murió de amor. La Virgen María murió de amor. Y usted dice, ¿morir de amor? ¿Cómo es eso? Mire, era tanto el deseo que tenía la Virgen María de ir al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Claro, porque si no, ella no iba a ir al cielo. Solo nuestro Señor pudo subir en cuerpo y mismo nuestro Señor falleció, ¿no? Él murió en la cruz. Pero ese amor, esas ganas de ver a nuestro Señor Jesucristo es lo que hace fallecer a la Virgen María. Imagínense un santo deseo de ver a nuestro Señor. Qué bonito, ¿no le parece? Es realmente fabuloso. Mire, uno eso. Segundo, considere lo siguiente. Nuestra Señora, el amor que Nuestra Señora le tenía al Mesías, es lo que hizo que el Mesías venga, que el Mesías se conciba en ella, ¿no? Ella siempre rezaba, ella pedía que venga el Mesías. Y fue ese amor lo que trajo al Mesías. ¿Cómo sería el amor que ella sentía para ir al cielo, ¿no? Realmente es algo que es muy inspirador pensar. Bueno, miren, vamos a seguir. Unos 14 años es la cuenta que saca San Juan Damasceno, no sé si usted sabía de esto. Unos 14 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes, está hablando aquí de la Virgen María, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Hay algo que pocos saben, es raro, usted muy probablemente lo sabía, pero Nuestra Señora se convirtió en una madre para los apóstoles, realmente, en una madre, en una reina para los apóstoles. Es decir, que ellos tenían esa, imagínense, bueno, ver a nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles sabían que nuestro Señor Jesucristo era Dios. Y la madre de nuestro Señor Jesucristo se queda aquí en la tierra. Entonces, naturalmente, ellos se apegan a ella. Porque uno a veces tiene la idea que si fallece nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora se fue a la casa y no volvió a salir. No. Ella fue el motor del apostolado para los apóstoles. Y basta pensar lo siguiente. Realmente, basta pensar lo siguiente. ¿Por qué nosotros veneramos a Nuestra Señora? ¿De dónde viene esa tradición? Viene justo de ahí, que desde los primeros cristianos vieron
La amabilidad, la grandeza de Nuestra Señora, ella consolando moribundos, ella contando cómo era nuestro Señor Jesucristo, la misma madre, imagínense, la madre del Redentor. Una persona se volvía católico, se volvía cristiano y decía, ¿dónde está el Mesías? Le decían, no, el Mesías ya subió al cielo, ya no está aquí con nosotros. Quien se quedó es su madre. Y decía, la madre del Mesías está aquí, yo la quiero conocer. Es las ganas que nosotros debemos que tener de querer ver a Nuestra Señora. ¿Eh? Bien, vamos a ver, vamos a seguir. Los apóstoles, que la amaban como a la más bondadosa de todas las madres, se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios los últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Qué bonito, imagínense. Eran los apóstoles, iban a ver la muerte de su madre. Pero no de cualquier madre, en vivo a la Virgen María, se imagina, es impresionante. Fueron llegando con lágrimas copiosas, iban llorando mucho los apóstoles, y de rodillas besando esas manos, las manos de la Virgen María, que tanto la habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y esperanza. Naturalmente, usted imagínese una madre que se despide de su hijo. ¿Qué no le dice? ¿Le da alguna palabra de consuelo? Porque las madres son tan buenas, tan bondadosas, que no quieren ver sufrir a su hijo, ni, o sea, es decir, es tan buena las madres. Eso aplica a todas las madres, a usted seguramente que es madre, que tal vez es abuela, que nos está viendo. Que la Virgen, las madres prefieren, si están ellas falleciendo y ven a su hijo, le dan alguna palabra de consuelo. Es decir, se preocupan más del hijo que de la propia muerte. Cuéntenos, de pronto usted ha visto algún caso de eso, sería bueno que lo ponga en los comentarios. Todos tenemos alguna, bueno, digamos un flash por nuestras madres, ¿no? Vamos a ver. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos que tantas veces lo habían bendecido. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, ella fue cerrando santamente sus ojos y su alma, mil veces bendita, partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad, evidentemente, que había muerto la madre de Jesús, y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cuerpo, como por la muerte de la propia madre. Su entierro, es lindísimo esto, dice. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Claro, porque todos los cristianos, o sea, fueron a hacer una gran procesión, todos los cristianos que habían en la ciudad, no dice aquí qué ciudad era, pero obviamente estaban tan felices, tan exultantes, como se dice, ¿no? Que más parecía no tanto felices, me refiero a que estén felices de que haya muerto Nuestra Señora, sino que sabían que la Virgen María se acababa de encontrar de nuevo con su hijo. Un motivo de felicidad realmente. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. Es fabuloso. Dese cuenta que eso nos aplica a nosotros también. Usted y yo, católicos, o sea, usted y yo y todos, tenemos un intercesor en el cielo. Mismo quienes no creen, tienen esa intercesora, lastimosamente le dan la espalda, pero todos tenemos esta santísima intercesora dentro del cielo. Bien, en el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas, y al parecer escuchar, y parecía escuchar cada uno, armonías de músicas muy suaves. Que se imagine ese ambiente, ¿no? Por las calles. Un olor, algo, todos hemos ido tal vez a un lugar donde hay muchas flores, etcétera, etcétera. Como huele, ¿no? Es decir, es un aroma muy, muy suave, pero bien marcado, ¿eh? Pero, mire, mire esta historia. Hubo un apóstol que no llegó. A ver, quisiera usted que adivine ahora. ¿Cuál será? Hubo un apóstol que no alcanzó a llegar a la dormición de Nuestra Señora. Pero Tomás, exactamente, el apóstol Tomás, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían sepultado a la Santísima Madre. Pedro, le dice Tomás a San Pedro, Pedro, él el Papa, ¿no?
No puedes negarme un gran favor, le dice Tomás a Pedro, el de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima. Dese cuenta qué interesante cómo trataban los apóstoles, según San Juan Damasceno, a la Virgen María, ¿no? No puedes dejar de llevarme, de dejarme ver a mi madre amabilísima y darle un último beso en esas manos santas que tantas veces me bendijeron. Y Pedro, obviamente, aceptó. Bueno, se van los dos al sepulcro, los dos, y cuando ya estaban cerca, empiezan a sentir de nuevo esos suavísimos, suavísimos aromas y armoniosas músicas en el aire. Abren el sepulcro, no sé si usted sabía esto, mire, es lindísima la historia realmente. Abren el sepulcro y en vez de ver el cuerpo de la Virgen María, encontraron en su lugar una gran cantidad de flores muy hermosas. Es lindísimo. Eso no pasó ni siquiera con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero abren el sepulcro y en el lugar del sepulcro estaba una cantidad de rosas. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Lo siguiente. Jesucristo había venido, había resucitado a su Santísima Madre y la había llevado al cielo junto a él. Esto es lo que nosotros llamamos la Asunción de la Virgen María. Dígame si no es una historia emotiva, maravillosa y que nos llena de fe. Esta, el 15 de agosto, todos los 15 de agosto, nosotros recordamos exactamente esto, la Asunción de la Santísima Virgen. Recordamos cómo la Virgen María fue llevada al cielo. Recordamos cómo usted y yo, querido amigo, querida amiga, tenemos una poderosísima intercesora en el cielo. Y que ese intercesor estuvo aquí, que esa intercesora acabó sus días humanamente hablando, pero que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino a despertarla y a llevársela al cielo. Dígame usted, querido amigo, querida amiga, ¿no será eso algo que podemos hacer todos con nuestras madres? ¿No quisiéramos a veces hacer? Pensemos en aquel ser querido que hemos nosotros perdido. ¿No lo haríamos para volver a verlo? Es lógico que nuestro Señor lo haga. Estamos hablando de la Virgen María. Bueno, realmente yo espero, esta historia es fabulosa. A mí me la mandó este amigo devoto del Sagrado Corazón de Jesús y dije, la vamos a leer para todos. Además de eso, bueno, nuestro amigo ya lo sabe y hay algo que nosotros tenemos que tener, además de eso, muy, muy en cuenta. Que la Virgen María, en el fondo, estuvo aquí para enseñarnos más la devoción a nuestro Señor Jesucristo. Y todos quienes hacen apostolado de nuestro Señor están participando en eso, junto con la Virgen María. Que nosotros, Nuestra Señora, los apóstoles, los santos, usted y yo, todos debemos estar aquí para difundir más la devoción a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que le pido, por favor, bueno, si usted no tiene todavía su detente, que nos llame, porque queremos hacérselo llegar. Puede llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Ahí puede solicitar su detente, si acaso usted no lo tiene. O también inscribirse en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús y ayudarnos de corazón al Sagrado Corazón de Jesús y a llegar a más personas, porque este apostolado es muy urgente, es muy necesario y se tiene que hacer. Así que vamos a seguir adelante con este apostolado, pero eso solo puede ser, por favor, siempre piénselo, siempre que ve este video, piénselo con su ayuda. Llámenos, por favor, también inscríbase en el primer enlace en azul que ve debajo de este video. Que la Virgen Santísima le ayude, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja. Como siempre, terminamos diciendo, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias, queridos amigos, queridas amigas, y hasta la próxima.